A ver, ahora nos van a traer algunos... Bueno, para el sonido como tal, sí nos tenemos que adaptar
y cambiar el seteo de los parlantes para la altura, porque cambia la velocidad del sonido. Los artistas necesitan tiempo para adaptarse, porque además están haciendo cosas de mucho nivel físico, entonces no sé si aquí vamos a tener balas de oxígeno a veces para cuando terminen su acto, porque están muy, muy afectados, ¿no? Al principio. Entonces a veces tenemos balas de oxígeno, ellos salen y la usan porque se sienten muy ahogados, pero después de un rato pues se van a evitar. Pero sí va a ser, venimos de Guadalajara, entonces ya tenemos un poco de altura y bueno, aquí un poco más, ellos para el momento que van a entrar acá ya van a llevar una semana en la Ciudad de México, entonces a ese punto ya están un poco adaptados. ¿Sí? Muchísimas gracias, Andrés. ¿Cuánto tiempo se tarda en instalar todo este equipo de sonido? El equipo de sonido en este momento lo estamos preparando en la carpa artística y eso demora un día. Y mañana, por la mañana, nos demoramos medio día con los tramoyistas colgando todas las luces y sonido de los mástiles. En total, más o menos, entre artistas, trabajadores, técnicos, ¿con cuánta gente trabaja para un espectáculo? Permanentemente en CUSA están trabajando más o menos unos 90 personas, ¿sí? Que viajan con el show. De este personal adentro vimos regularmente en la construcción, hay, pues está catalogado muchos hombres, ¿no? Pero vimos el género femenino. ¿Cómo es este proceso de inclusión y cuántas mujeres y cuántos hombres trabajan y cómo está dividido la categoría? Porque vimos que cargaban hombres y mujeres por igual. Sí, pues el personal local es lo que nos provee el promotor. Pero personal del circo, pues siempre tratamos de tener... El circo trata de tener los mejores operarios técnicos. Y siempre, si son mujeres, aún mejor. Entonces, se impulsa también el crear carrera a través de personas y mujeres y hombres que vienen a aprender por unos 4 a 6 meses y luego pasan a entrar a otros shows. Entonces, siempre se trata de tener ambos géneros a un nivel equitativo. Pero tradicionalmente la parte técnica ha sido más masculina, pero ahora están entrando muchas más mujeres al rubro. ¿Dónde eres originario? ¿Cómo fue que llegaste aquí? Yo soy de Colombia. Yo soy de Colombia y pues empecé como ingeniero de sonido trabajando en bares y festivales en Colombia. Y eventualmente vi la aplicación que había para el circo y ahí entré y ya llevo 8 años. Trabajando para el circo en varios shows, en Corteo, en Totem, en Volta y ahora CUSA. Gracias. Ok, con mucho gusto.